¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias. Durante los próximos 60 minutos los mantendremos informados con toda la actualidad del agro, tanto a nivel nacional como internacional. Ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de la jornada. Beneficios para productores de peras y manzanas de 5 provincias. Se extiende hasta el próximo mes de julio. La Administración Federal de Ingresos Públicos extendió hasta el 8 de julio la postergación de los vencimientos para el pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social de los productores de peras y manzanas de 5 provincias. Proponen transparentar los mercados de frutas y verduras y dejar atrás el precio oído que distorsiona. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa le planteó al presidente Alberto Fernández la necesidad imperiosa de generar mercados concentradores transparentes para mejorar los precios al público de las frutas y las verduras. La reducción de aranceles en China estimula la producción forestal en la República Argentina. La nueva normativa del país asiático aplica reducciones adicionales de arancel para varios productos de madera y prorroga la mayoría de las reducciones temporales definidas para el año 2020. Vamos a hablar del tiempo que nos depara para las próximas horas con los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional, y allí nos indica que las lluvias continuarán en el inicio, por lo menos, de este feriado de carnaval. El día viernes, con tormentas aisladas y mejoramientos temporarios, mínima de 21 grados, máxima de 26. Para el día sábado continúan las tormentas en formas aisladas, mínima de 21, máxima de 26. Y el día domingo, lluvias durante toda la jornada, 20 de mínima, 27 la temperatura máxima. Y se conoció finalmente que habrá beneficios para los productores de peras y manzanas de 5 provincias, que se extiende hasta el mes de julio este beneficio. La AFIP extendió hasta el 8 de julio la postergación de los vencimientos para el pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social de los productores de peras y manzanas de 5 provincias. Para ello, se mejoró el beneficio para los contribuyentes alcanzados por el programa de asistencia de emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y la provincia de La Pampa. En el marco de lo dispuesto por el decreto número 615 del 22 de julio del año pasado y su modificación, ahora los productores gozarán del beneficio de postergación de los vencimientos para el pago de los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social que operen entre los días 1 de junio del 2020 y 30 de junio del año 2021, ambas fechas, inclusive el que deberá realizarse hasta el 8 de julio de este año. Para gozar del beneficio, los responsables deberán realizar la correspondiente solicitud mediante el servicio con clave fiscal denominado presentaciones digitales, implementado por la Resolución General 4503 y su complementaria, seleccionando el trámite Programa de Asistencia a Productores de Peras y Manzanas, caracterización hasta el 31 de marzo de este año inclusive. Y el presidente de la Nación en el día de ayer tuvo una agenda bastante cargada con varias reuniones del ámbito industrial, del ámbito empresarial, y también allí recibió a los integrantes de la mesa de enlace. Obviamente, reunión que fue pedida por el sector agropecuario. El presidente, luego de los dichos que tuvo durante el fin de semana, donde había amenazado con suba de retenciones o con cupos a las exportaciones, la mesa de enlace pidió una reunión para tratar de que
que se destrabara el conflicto sin que llegara la sangre al río. Y en el día de ayer estuvo esta reunión y el presidente, además de recibirlos, les dijo que no va a haber aumento en las retenciones y también los convocó a que participen del Consejo Económico y Social. Bueno, cumplimos el objetivo de ratificar desde las cuatro entidades de la mesa de enlace, de ratificar la posición que teníamos, qué es lo que estábamos pensando. Discutimos toda esta situación con el presidente y los ministros que nos acompañaron. Obviamente a ustedes les va a interesar que, por supuesto, no va a haber incremento de retenciones, no va a haber intervención en los mercados, que creo que eso es algo que ustedes están ansiosos por saber. Sí decidimos que va a haber una continuidad y un acercamiento de reuniones más seguidas, porque hay que analizar cómo están funcionando las cadenas. El problema existe adentro de la cadena. Se entendió perfectamente que nuestra participación en el precio final es baja, con lo cual evidentemente el problema está en el resto de la cadena. Bueno, vamos a seguir trabajando. Y hoy es importante transmitirle a nuestros productores que no va a haber incremento de retenciones ni tampoco intervención, como se escuchó en los anuncios que tuvimos este fin de semana. A ver, ¿eso se lo aseguró el presidente de la Nación entonces? Sí, por supuesto. Él mencionó. ¿Por qué dijo eso el presidente? Bueno, porque definitivamente él mencionó que podían existir dos mecanismos que eran la intervención y el aumento de retenciones si es que el gobierno necesitaba intervenir por alguna causa. Pero nos mencionó de que no era ninguna decisión tomada. ¿Cómo va a colaborar el gobierno para detectar justamente los incrementos? Nosotros vamos a brindar la información que vayamos teniendo y se va a ir cotejando con la información que también viene del gobierno. Y a través del cruzamiento de información y de datos vamos a ver realmente la realidad de cómo está funcionando la cadena. Ahora, para ustedes, ¿quién es el responsable concretamente de la semejante diferencia que hay entre lo que recibe el productor y lo que recibe el consumidor en la góndola? Creo que es responsabilidad de los diferentes eslabones de la cadena. ¿Pero quiénes son? Bueno, son la industria, la comercialización, la distribución y también el Estado, que colabora con sus impuestos en esa cadena. Pero los impuestos no aumentaron, y sí aumentaron la carne o el aceite. Bueno, por eso hay que analizar eslabón por eslabón, porque evidentemente hay alguno que ha ajustado lo que no habría que ajustar. ¿Se habló de bajar un poco los impuestos? Hablamos continuamente de bajar los impuestos y de la necesidad de bajar de esa manera los costos de producción. Pero básicamente lo que más hincapié hicimos en generar confianza en el productor para que realmente se incremente la producción, porque la solución de todo esto es el incremento de la producción. Y si no se genera confianza, es muy difícil que se pueda incrementar la producción. Eso que dice Chemes es lo más importante. Nosotros le llevamos una propuesta al presidente, cuando era presidente y cuando era candidato, está contenida, digamos, cuál es la política que el campo necesita para poder justamente despegar definitivamente y aportar todo lo que sabemos hacer, que es exportaciones, trabajo, desarrollo. Y eso, digamos, implica por una cantidad de cuestiones que son bien lejanas a lo que se estaba proponiendo. Aumento de derechos de exportación o cupos no es el camino. Y eso quedó muy claro, por eso el presidente refrenda que no es por allí. Ahora, hay que construir, por supuesto, hacia futuro y allí también se nos habló, estaba el ministro Vélez, de una convocatoria al Consejo Económico y Social, porque hay que empezar por las expectativas. Y para generar expectativas, la economía tiene que cambiar, tiene que sanearse en una cantidad de cuestiones, especialmente en la falta de moneda, porque acá se nos echa la culpa de los precios, pero el problema que tenemos es una falta de ingresos, y eso es por culpa de la inflación. Entonces, es una buena noticia empezar a trabajar en cómo vamos a sacar, digamos, la inflación de la economía definitivamente. Estaba el encuentro, imágenes de este encuentro con que se había subido el tono, estaba un poco tenso el clima, pero finalmente el presidente trató de bajar un poco la espuma de la cerveza y tratar de tener una reunión para poder analizar entonces cuáles son los costos reales de la cadena productiva en lo que tiene que ver con el valor de los alimentos. También en esa reunión, como lo veíamos, participó el titular de Coninagro, que al salir de la reunión decía lo siguiente. Bueno, Carlos Genisotto, presidente de Coninagro, le vamos a pedir un balance de lo que fue la reunión con el presidente. El balance es positivo porque fue en primer lugar extensa,
porque no solamente estuvo el presidente, que no es poco, sino con mucho tiempo, mucha soltura, acompañado por la viceministra Todesca, Luis Basterra, el ministro de Agroindustria, el señor canciller Felipe Solá y el señor ministro Gustavo Vélez. Lo fundamental, yendo al hueso, como decimos en el campo, no hay aumento de retenciones, no hay intervencionismo ni cupos. El acuerdo y el diálogo es la forma de poder solucionar los temas. Maíz, trigo y carne es el tema central que le preocupa al presidente en el abastecimiento y en los precios. Quedamos en mostrarles nuestros números de todo el sector productivo, en reafirmárselo, porque creo que los tiene a través del Ministerio de Agroindustria, pero conversarlo con él. El señor Luis Basterra quedó en llamar a la cadena de valor de la carne, tanto porcinos como aviar, para poder ver el tema costos y esta dispersión de lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor. Quedó claro que la canasta familiar, los precios nos preocupa a todos y el sector productivo también, no estamos ajenos, formamos parte de este país, el productor pequeño y mediano está sufriendo también el tema del aumento de precios. Y bueno, y por último, que vamos a formar parte del Consejo Económico Social, que eso también es un alivio porque formamos parte de la posibilidad de tener voz frente al gobierno de las distintas vicisitudes y ansiedades que tienen nuestros productores, nuestras economías regionales. Creo que es muy positiva. El caso de las retenciones es un alivio, pero hay... Es un alivio, pero por supuesto, esto hay que seguir, como dijimos, lo hablamos con él, en que seguir trabajándolo. ¿Y de qué manera? Y de produciendo más. Esto es lo que pide el productor, y para producir más no hay que desalentarlo, y desalentar es poniendo retenciones o poniendo trabas. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con las economías regionales cuando se levantaron estas retenciones? Y hubo un... Mira, acá el tema fundamental es que se le saque el pie encima, porque tocamos este tema de federalizar la economía. Las economías regionales pueden aportar más de 25 mil millones de dólares y pueden explotar, pueden ser apoyadas en su trabajo de exportación y de comercialización al mercado interno. Otro tema que charlamos, no hay acople entre los precios internacionales y en el mercado interno en nuestro sector. No hay en absoluto. Por lo tanto, esto lo vimos en los costos y demás, así que al contrario, hay un problema de rentabilidad. Por lo tanto, quedamos en seguir conversando a los fines de poder ver de qué manera se puede lograr más mercados y federalizar la economía, lograr lo que llamamos acuerdos de cercanía, donde nos conocemos más, que es a través de las regiones, y de ahí quizás poder encontrar soluciones más rápidas en función del para abastecer el mercado interno, para lograr una alimentación saludable, sustentable, y para poder exportar más, porque la exportación es lo que necesita el país. Una de las preocupaciones mayores que tienen casi todas las producciones del país es la suma de impuestos que se suman de los regionales, municipales, provinciales, nacionales. Bueno. ¿Cómo eso se habló? ¿Se pudo manifestar esa cantidad de impuestos que están impidiendo la producción? Muy buena su pregunta. Eso no lo pudimos abordar. Lo que sí abordamos es por lo menos que no haya un aumento de retenciones, que no haya trabas. Eso vendrá, ojalá, en esto de el Consejo Económico Social, en la, el mismo ministro Vélez planteó que le propusiéramos al gobierno qué gesto necesitábamos para que se restableciera la confianza. Un colega suyo me preguntaba, ¿pero usted le creyó? ¿Y cómo no le voy a creer al presidente si está ahí frente y es el presidente de los argentinos, más allá que ha habido desencuentros, que él también los reconoció? Por lo tanto, vamos a seguir trabajando, tanto de Coninagro como de la mesa de enlace del Consejo Agroindustrial, presentando alternativas para que haya más producción y de esa manera también la cadena de valor esté integrada y protejamos el bolsillo del consumidor. ¿Tiene fecha para un próximo encuentro? El señor Basterra quedó en citarnos y sobre todo ver lo que se llama el tema maíz, trigo y carne. Son los tres puntos claves que vamos a tratar en la próxima reunión, con toda la cadena de valor. ¿Qué mensaje le deja a los productores entonces de esta reunión? Estamos trabajando en función del mandato que ellos nos han dado, cuál es el mandato, como productor lo digo también, necesitamos producir, que no se meta la política partidaria, porque somos productores y lo fundamental es que lo sabemos hacer en la medida, sin pedirle nada al Estado.
pero que el Estado nos saque el pie de encima. Hoy se han comprometido a no aumentar retenciones. Ojalá que en las próximas veamos de qué manera podemos bajar la presión impositiva. Y seguimos hablando parte de este encuentro y el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Carlos Vila Moret, nos cuenta los argumentos que le han presentado entonces al presidente Alberto Fernández. Y estamos nuevamente aquí en este espacio de entrevistas dentro de Chacra TV Noticias con los principales representantes del sector agropecuario y en esta oportunidad con Carlos Vila Moret, el vicepresidente de Sociedad Rural Argentina. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, por supuesto, hay muchísimos temas en agenda, pero el que más nos remite en este momento tiene que ver con la reunión de la mesa de enlace con el presidente de la Nación y esos temas que se piensan tratar allí y que, bueno, finalmente luego vamos a ver los resultados. Sí, claramente, la idea es poder... que pensamos que el presidente está mal asesorado y nosotros lo que queremos llevarle son los argumentos por los cuales cualquier medida como aumento de retenciones, cupos, prohibición de exportar va a traer efectos absolutamente nocivos y negativos sobre la intención de siembra, sobre la generación de divisas, explicarle de que nosotros como productores agropecuarios producimos novillos, no vendemos carne y tampoco decidimos, no vendemos carne a China, le vendemos novillos en una oferta pública, en un remate muchas veces televisado que sale en todos los medios y lo compran los frigoríficos que después lo destinarán para el consumo interno, para el interior del país o para exportar, pero no es una decisión nuestra. Nos duele cuando escuchamos que el presidente de la Nación dice que los productores eligen venderle carne a China. Nosotros no vendemos ni en dólares, no. Cobramos en pesos y vendemos en pesos, y se lo vendemos a un frigorífico, somos vendedores de novillo, no de carne. Y así en otras cosas, ¿no? En hacerle ver la incidencia que puede tener el maíz en el producto final, en el asado de tira, en los huevos, en el pollo, en el cerdo, o que tiene el trigo en el pan, por ejemplo, en el caso del trigo es el 13%. Entonces me parece que se cae, se derrumba ese relato de que esto, el objetivo final de todo esto es la mesa de los argentinos, porque claramente no tiene impacto. Si hacemos una cuenta sencilla de cuánto representa un 3% más de retención, expliquemos que la retención tiene un efecto depresor sobre la materia prima para el mercado interno. Entonces, los molineros van a comprar más económico el pan. Si suben la retención del 12 al 15, es un 3%, en un kilo de pan, un kilo de trigo vale 20 pesos. Un kilo de trigo vale 20 pesos. Si le bajas el precio un 3%, va a valer 19,40. O sea, bajó 60 centavos. Y en el caso que no se quede en la cadena los 60 centavos y se traslade al producto final, un kilo de pan que cuesta 150 pesos va a valer 149,40. Entonces, claramente no resiste análisis. Acá, ventaja para el consumidor, ninguna. Sería una ventaja para la ecuación económica y financiera de aquellos que están industrializando el producto y que en vez de comprar el trigo a 20 pesos el kilo, lo van a comprar a 19,40. Bueno, pero bueno, todas estas son las cosas y los argumentos que se están esgrimiendo desde la producción. Pareciera entonces que les sorprendió, por supuesto, las declaraciones que hizo el presidente con respecto a que el campo es formador de precios. Claramente. Claramente que no lo es y nos parece una provocación innecesaria porque el hombre de campo se enoja mucho con estas cosas, porque se ofende, se enoja. Y el hombre de campo por naturaleza no es un hombre belicoso, no quiere salir a cortar rutas ni hacer cuestiones que se hicieron en el 2008 cuando la gota rebalsó el vaso. Lo único que quiere es que lo dejen trabajar tranquilo, quiere producir.
Pero es difícil no caer en las provocaciones. Entonces me da la impresión que a través de un relato, algún sector del gobierno, probablemente no todo, algún sector que está asesorando mal al presidente, cree que es bueno armar una grieta donde subirnos a los productores a un ring, donde ellos van a defender la mesa de los argentinos y nosotros vamos a estar en el otro lado, cuando no es así. Si hay un sector preocupado por la mesa de los argentinos, es el sector de la producción agropecuaria, que todos los días está trabajando para producir alimentos. Y lo que hay que hacer para asegurar el abastecimiento de alimentos es producir más. Digo, la ley de oferta y demanda es tan vieja como la de Newton, digo, como la de gravedad. Me parece que la única manera de asegurar un abastecimiento a precios relativamente razonables es produciendo más carne, produciendo más trigo. Y lo peor que podemos hacerle es poner trabas a un cultivo, porque si le ponemos trabas, vamos a tomar de ejemplo el trigo, ya que estábamos hablando del trigo, si le ponemos trabas al trigo, cupos, y la gente va a desestimar la siembra, va a decir, espérate, yo este año no voy a sembrar trigo, entonces vamos a bajar de 6 millones y medio, casi 7 millones de hectáreas que estamos sembrando de trigo, volver a sembrar 3 millones. ¿Por qué? Porque el que sembraba trigo se va a ir a soja de primera, o si está en una zona de monocultivo, por ahí se va a cebada. En fin, los que puedan, los que no puedan, seguirán haciendo trigo, porque hay zonas que solamente se puede hacer trigo. Pero los que puedan van a migrar hacia otro cultivo, como ya pasó en el pasado. No estoy haciendo un futurismo de cosas nuevas. Ya pasó en el pasado. Entonces, ahí sí que va a ser caro el pan y el trigo, cuando no haya. Es la oferta y la demanda. Digo, lo que hay que hacer es producir más, incentivar a los productores a que sigan trabajando y sigan produciendo. Sin embargo, entre esta dicotomía del campo con el sector del oficialismo y el gobierno, los únicos que se ven perjudicados son los consumidores finales, porque está esta pujanza, pero no se termina de saber bien por qué, si los valores en tranquera son un precio, luego pagamos tan alto el costo de ese producto final. Entendemos que hay un proceso de logística, que hay impuestos, pero siempre está lo que dice uno y lo que dice el otro, pero se termina sin resolver. ¿Cuál sería esta posible solución a este problema? A ver, a mí me parece que cualquier funcionario economista del gobierno, los precios a los que el productor vende el trigo salen en todos los diarios, salen en todos los medios. No es ningún secreto. Vayan y vean que un kilo de trigo vale 20 pesos, un kilo de pan vale 150 pesos. Después vamos a hablar de cuántas cuestiones técnicas que están en el medio, ¿no? Con un kilo de trigo se hacen, vamos a suponer, 800 gramos, 780, 800 gramos de harina. Después sale un subproducto que tiene valor comercial para alimentación animal y después distintos pasos, pero claramente en los 150 o 200 pesos que puede valer un kilo de pan, también tiene que ver si la panadería alquila un local en la Avenida Callao o alquila un local en Quilmes o en Moreno. Digo, no debe ser el mismo valor del alquiler. Entonces hay un montón de costos. La inflación es el principal costo. La inflación es un flagelo. El combustible está subiendo casi todas las semanas. ¿Cuánto sale llevar una bolsa de harina a una panadería en Chubut? Que hay que hacer 2.000 kilómetros, tiene que hacer. Entonces, la logística, la distribución, hay cuestiones absolutamente ajenas al productor que hacen que un kilo de pan tenga un valor elevado, y además según el lugar geográfico donde se comercialice. Bueno, seguramente es esa parte interna de la cadena o esa parte media de la cadena donde hay que atender, porque se pierde justamente, por un lado queda desvalorizado el trabajo del productor y por otro lado en góndola se pagan carísimos los precios y en un país que es supermercado del mundo no se puede acceder a la alimentación. Entonces, esto también es muy preocupante para toda la sociedad. Absolutamente. Absolutamente. Por eso digo, y si hablamos de la carne, por ejemplo, bueno, los valores del kilo vivo en Liniers salen en todos los diarios. El rinde, pues uno puede decir, bueno, un kilo vivo, un kilo, y el animal en pie, pero ¿cuánto queda de carne? Bueno, póngale un valor del 56, 58, 60% de rinde, que es los rindes habituales, dependiendo las categorías,
y van a sacar el valor de la carne y vamos a estar en 200 y pico de pesos, la carne al gancho, ¿no es cierto? El valor de ya la carne, no el kilo vivo. Entonces después, ¿cómo llegan valores elevados a las góndolas? Bueno, hay que preguntarle a los otros actores de la cadena, nosotros no estamos acá para echarle la culpa a los otros eslabones, simplemente estamos para explicar en la cadena cuál es nuestra participación. Pero el Estado, el precio de los alimentos, tiene más, en algunos casos hasta más de un 50% de componente impositivo, porque toda la cadena, cuando uno paga un flete, el flete más, más IVA, más esto, más lo otro, bueno, todo tiene un componente impositivo, que a veces se va mechando, ¿no es cierto? Se va IVA contra IVA, pero digamos, tiene un componente impositivo grande. Y cuando llega al producto final. Entonces, el Estado me parece que tiene, el gobierno tiene todas las herramientas para poder ayudar a que tengan acceso a los alimentos aquellos conciudadanos que realmente están con problemas económicos y necesiten asistencia. Lo tiene a través de la tarjeta alimentar, donde puede eliminar el IVA a los alimentos a gente puntual, porque también estos acuerdos grandes en supermercados no, son para todos, está bien, son para todos, para los que tienen y para los que no tienen. A través de la tarjeta alimentar también se puede direccionar una ayuda a quienes más la necesitan. O sea, el Estado, el gobierno tiene las herramientas a través del componente impositivo para poder ayudar a aquellos ciudadanos que lo necesitan. Hay un acuerdo que se realizó entre el gobierno y cierto sector cárnico para estipular precios de la carne a un valor accesible de mercado. ¿Sabe qué resultados dio y cómo viene ese proceso? Bueno, el proceso, a ver, todo acuerdo entre las partes, acuerdo que no sea compulsivo, que ayude a mitigar el efecto nocivo de la inflación, que es la suba permanente de precios, a nosotros nos parece que descomprime, que está bien que haya acuerdos que puedan tener como resultado. Y si hay una industria frigorífica que está exportando a buenos valores, quizás ahora no, pero el año pasado hubo valores razonables, depende de los meses, ¿no es cierto? En exportación y bueno, no vuelca toda la red, digamos, no exportan el 100% de la red, y aquellos cortes que no exportan puede largar al mercado doméstico a valores un poco por debajo, producto de que otros cortes los vendió por arriba, ¿no es cierto?, de la media, del valor normal, gracias a convenios y gracias también a un esfuerzo que hacen los frigoríficos y que hace la Argentina a través del Instituto de la Carne, a través de emprendimientos privados para promocionar, no es que uno sale y vende y los chinos te salen comprando, digo, hay que ir, mostrar el producto, ser serio. Entonces también, cuando decimos ser serio, significa ser un proveedor confiable, ser un proveedor confiable es todo lo contrario a un exportador de coyuntura, que es el que exporta cuando se alinean los planetas, el commodity está alto, el tipo de cambio también, etcétera, etcétera. Entonces, discontinuar, cerrar las exportaciones de carne a China sería un error tremendo, tremendo, porque el comprador enseguida se pone en alerta, ve que no sos un proveedor confiable y busca otro país que pueda sostener la oferta en el tiempo, que sea más confiable, que sea más predecible. Entonces hay que tener cuidado porque a veces este tipo de cosas tienen consecuencias muy, muy feas, muy duras. Bueno, y por último, Carlos, me gustaría preguntarle, tanto para CRA como para la mesa de enlace, ¿cuáles son los principales temas a atender de cara al corto y mediano plazo? No, yo creo que los principales temas para nosotros es trabajar sobre la inflación. El gobierno tendría que trabajar fuertemente sobre la inflación y dar señales claras al productor para que tener una intención de siembra buena, no caer en provocaciones, no caer en chicanas. Hemos visto
hemos visto algunos mediáticos expresarse muy mal contra el productor de campo, expresarse en términos muy, muy ofensivos, y me parece que eso nos construye, eso vuelve a dividir a los argentinos, vuelve a ponernos de cada lado de una grieta, y no hace falta crear falsas grietas ni nuevas, ni nuevas dicotomías. Me parece que el campo argentino está para producir, está para generar divisas, está para generar alimentos, y el gobierno lo que tiene que dar es señales claras para que el productor salga a sembrar y siembre mucho, y de esa manera se asegure el acceso a los alimentos y la generación de divisas. Esas señales son las que necesita el productor agropecuario. Y allí lo escuchábamos a Carlos Villamoret, el vicepresidente de Sociedad Rural Argentina, en este espacio de entrevistas dentro de Chacra TV Noticias. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos con más noticias. Jornada Campo Virtual del IPCBA, miércoles 24 de febrero, online y gratuita, ciclo completo en ambientes marginales, el NEA hacia la intensificación ganadera, establecimiento del Mainumbi, Reconquista, provincia de Santa Fe, reserva tu lugar, conexión gratuita, cupos limitados, informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 911 28 480455. Roto Enfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar, ahora es momento de cuidarnos. Por eso quédate en casa y cocina en casa. Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero DePla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Muy bien, estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión y vamos a seguir con toda la actualidad del agro. En este caso, vamos a ver qué está publicando por estas horas el portal de la revista Chacra. Y allí tenemos, en esta foto simpática que ilustra Chacra, en un cuadro lo vemos a Oscar Parrilli, en el otro lo vemos a Guillermo Moreno y los integrantes de la mesa de enlace junto al ministro de Agricultura, Luis Basterra, con Cecilia Todesca y el presidente de la Nación en la reunión que mantuvieron el día de ayer. Allí también lo vemos a Felipe Solá, según los que cuentan, fue un protagonista de este encuentro, haciendo como un interlocutor válido entre la mesa de enlace y el presidente de la República. El título de Chacra, pusieron toda la carne en el asador. El gobierno acordó con la mesa de enlace hacer una revisión sobre la cadena de producción y comercialización agroindustrial para determinar los costos e incidencias en el precio final de los alimentos de los diferentes eslabones, sin apelar al aumento de las retenciones o establecer cupos de exportación. Más títulos que tiene Chacra en la mañana de hoy. Allí vemos la foto de Oscar Parrilli y tiene que ver con la economía.
¿Sabés cuántas empanadas tenían para comer? El senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, criticó duramente al sector de los productores agropecuarios que están en contra del aumento de las retenciones y dijo que siempre dicen lo mismo, pero se llenan los bolsillos. Economía, movimientos sociales, controlarán precios de productos y carnes. Militantes del movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la corriente clasista y combativa los que estarán controlando los valores de los productos incluidos en el programa de los precios cuidados. Títulos destacados, mercados, el trigo mantiene su precio y la soja se recupera parcialmente en Chicago. Precios y salarios, el gobierno se reunió con empresarios. Economía, señalan que los aumentos de la carne se debió a la especulación. Actualidad, Basterra se reunió con el embajador en Estados Unidos para agilizar aperturas sanitarias. Bahía Blanca, estiman condiciones muy buenas en los cultivos de maíz. Títulos destacados que tiene en la portada de Revista Chacra en el día de hoy. Y la gobernadora de la provincia de Río Negro, Arabella Carreras, dio un panorama de la situación que se vive allí de los incendios. El Bolsón ha amanecido con un mejor panorama. Tenemos tres zonas controladas del incendio y tres zonas contenidas. Son aspectos diferentes, pero ambas buenas noticias. Ayer se trabajó muy fuertemente en la ladera oeste del Cerro Piltriquitrón, que era lo que más nos preocupaba, y bueno, hoy me dieron buenas noticias anoche ya de que habían logrado una línea de contención. Hay mucha temperatura, hay todavía gran peligrosidad y seguramente vamos a tener que estar en vigilancia varios meses probablemente, sobre todo ese predio por la envergadura que tiene, así que vamos a seguir trabajando, pero el éxito que han tenido todos los brigadistas, estuve en el Bolsón el fin de semana compartiendo con ellos incluso hasta la cena para ver bien, conversar, ver qué comían, cómo estaban siendo atendidos. Cambiamos de tema y Juan Manuel Rossi es el titular de FECOFE. Mantuvo un encuentro con el titular de la cartera agroindustrial, me estoy refiriendo a Luis Basterra, y de este encuentro buscan afianzar el fortalecimiento de las cooperativas productoras de los alimentos. Para nosotros fue muy importante la reunión de hoy con el ministro, luego de la semana anterior habernos reunido con el presidente de la Nación. Avanzamos sobre una agenda de trabajo muy importante, que es el fortalecimiento de las cooperativas productoras de alimentos y de nuestras cooperativas agrícolas asociadas a FECOFE, donde diseñamos y pensamos el fortalecimiento de algún instrumento que ya tenemos en marcha, como es un fondo rotatorio, y también conversamos sobre la segmentación de retenciones, el impacto que tuvo la medida. Es una medida redistributiva de apoyo al pequeño y mediano productor, a las cooperativas, al interior del país, que hay que fortalecer y hay que avanzar. Por lo pronto nos pareció, insisto, una muy buena reunión. El SENASA viene realizando un trabajo allí en la zona de la Patagonia Norte con el tema de la certificación sanitaria de la fruta de exportación. En los últimos años, bastante parejo lo que es la producción de la Nor Patagonia. Estamos hablando de alrededor de 1.200.000 toneladas producidas de pera y manzana. Y también es muy parejo cómo se distribuye el destino de esa producción. Estamos hablando de 1.200.000 toneladas con destino de exportación, es un 36% aproximadamente, un 33% destinado a la industria, que también sería exportación, porque la mayor parte de lo que se destina a la industria es con destino al exterior, y un 31% de la pera y la manzana que va destinada al mercado interno.
Yendo por ahí un poco más al detalle, empezamos por la pera, que es el mayor producto exportado, un poquito más de 330.000 toneladas. Se puede resumir que hay 5 países que se llevan cerca del 79% de esa exportación. Estamos hablando de Brasil, Rusia, Estados Unidos, Italia y Perú. Respecto a manzana, que son volúmenes mucho menores, estamos hablando de 97.000, casi 100.000 toneladas, lo mismo, el 70% se concentra en 5 países. De vuelta vuelven a aparecer Brasil, Estados Unidos y Rusia, pero ya en cuarto y quinto lugar serían Bolivia y Paraguay. Y la cereza, que es un producto que en los últimos años viene creciendo muchísimo en la zona, también se pueden sumar valores de lo que es Chubut y Santa Cruz, que tienen una superficie importante. Toda la Patagonia está cerca de las 1.200 hectáreas plantadas con cereza. Y lo que fue noviembre y diciembre, porque enero y febrero sigue saliendo de más al sur, lo que fue noviembre y diciembre, estamos hablando de cerca de 4.200 toneladas y de vuelta. Hay 5 países que se llevan el 90%, pero acá están más concentrados. El 77% se destina a China y Estados Unidos. Ya un poquito más atrás, países como España, Francia o el Reino Unido. China y Estados Unidos, que son los dos mercados que tienen exigencia por mosca de la fruta. Recordemos, la Patagonia salía libre de mosca de la fruta. En este caso estamos en una ventaja importante, ya que permite realizar los envíos aéreos en primicia para esos dos destinos. Nos vamos a ir hacia la provincia de Formosa. Allí hay una importante preocupación porque pasamos de la sequía a las intensas lluvias que han caído en las últimas horas y sobre todo por la crecida que hoy ya está presentando el río Paraguay. Pasamos de seca a humedad extrema también en poco tiempo. Si bien la seca fueron varios meses, recordemos que la región chaqueña y la región, siempre digo, no solo de Formosa, son varias provincias argentinas y también región de Paraguay y Bolivia, y Brasil también, fueron varios meses de seca. En este sentido, ahora nos toca una presencia de frentes de tormenta, prácticamente todas las semanas estamos teniendo frentes de tormenta, y realmente con muy copiosas. Hemos tenido en el Chaco paraguayo volúmenes de precipitaciones muy importantes, unas semanas atrás de 450, 650 milímetros, 230 en Concepción, que al río Paraguay lo ha levantado prácticamente, en Asunción también cerca de 220 milímetros, Clorinda, Formosa el otro día, y todo esto hace que el río Paraguay se ponga de manifiesto con alturas hidrométricas que algunas son hasta de consideración. Ello motivó que nuestro litoral fluvial de la provincia de Formosa se estén adecuando ya las estaciones de bombeo, lo necesario como para una puesta en funcionamiento nuevamente, conforme las alturas hidrométricas que sucedan. De las 15 estaciones de bombeo que cuenta la ciudad de Formosa, hay algunas que entran en primer término, caso de Laguna Siam, 9 de Julio, San José Obrero, que los equipos del Ministerio de Planificación ya están trabajando a los efectos de ultimar los pequeños detalles, hoy andamos prácticamente en 4,80 metros en el río, y con estas alturas hidrométricas hay estaciones que ya están funcionando. Y luego con 6 metros de altura hidrométrica en el puerto local de Formosa, tendrían que estar en actividad otro tipo de estaciones de bombeo, caso San Agustín 1, San Agustín 2, Bernardino Rivadavia y Belgrano. Conforme al seguimiento que se hace, recordemos que tenemos un importante sistema de información en este sentido con los países de la Cuenca del Plata, llámese especialmente para este caso Río Paraguay, con Brasil, Paraguay y Argentina, como para ir manteniendo al día cómo es la evolución de los registros hidrométrico, cosa que se complementa después con el seguimiento pormenorizado de imágenes satelitales
en tiempo real prácticamente con la ayuda del Servicio Meteorológico Nacional, como para seguir la evolución de todas estas, de estos frentes de tormenta. ¿Hay previsión de acá a los próximos semanas de más lluvias, de más frentes así? Por ahora ya culminó el último pasaje y tenemos un viento sur fresquito que en cierta manera nos trae tranquilidad, alivio, y vamos a tener unos cuantos días como para poder entrar ya sin barro a las diferentes estaciones de bombeo y ultimar los detalles. Muy bien, y ahora vamos a conocer uno de los trabajos importantes que realiza el INTA. Tiene que ver con los ensayos de híbridos de maíz. Uno de los trabajos, según el INTA, más pedidos por los productores. Bueno, con respecto al cultivo de maíz, se hacen muchas experiencias. Pero quizás la experiencia que más impacta normalmente en el medio, porque es una demanda permanente del productor y de los técnicos de la zona, es el ensayo comparativo de híbridos, ¿no? Quizás porque en híbridos hay una imagen que el que está primero en el ranking siempre es el mejor, y la verdad que muchas veces la situación no es así. Entonces nosotros queremos mostrar a través del INTA el comportamiento de diferentes híbridos en situaciones reales de producción. El tema del ensayo de híbridos es muy requerido porque el INTA justamente es la imparcialidad. No tenemos ningún interés en que gane uno u otro, sino nos interesa que el productor pueda tener buena producción conservando el medio ambiente. Y la incorporación de maíz en la rotación es básica para un sistema de producción agrícola permanente. El caso de los híbridos, justamente como participan muchas empresas, todos conocemos que híbrido es comprar la semilla, no tiene nada que ver con las autógamas como soja o trigo. Entonces, el realizar una experiencia en el cultivo de maíz, hay que tener muchos recaudos. Uno de los recaudos es tener algún análisis que no favorezca ni perjudique a nadie. Y la forma de trabajar que no favorezca ni perjudique a nadie es a través de los block test, lo que llamamos parcelas apareadas. Entonces, si bien la mayoría de los lotes donde hacemos estos ensayos son bastante parejos, igualmente para ajustar el resultado utilizamos lo que son la parcela pareada. Normalmente la parcela pareada es buscar un testigo que es un híbrido, que tiene un buen comportamiento, que conocemos de la zona, que el productor lo utiliza, algo que ya está ubicado como en el mercado. Lo utilizamos como testigo y le vamos colocando los híbridos distintos de otras empresas a la par. Y cada dos o tres híbridos volvemos a poner el mismo testigo, lo cual hace que tenemos un ajuste entre el híbrido que está al lado del testigo y el híbrido que está más lejos del testigo. Se va haciendo con una fórmula estadística, el block test, lo cual hace un número que ajusta en relación al testigo apareado de todo el lote, lo cual hace que el que esté en el bajo, si es que le toca el bajo, o el que esté en la loma o en la media loma, va a estar ajustado igualmente por su testigo apareado. Esta forma lo que nos da es rendimiento muy ajustado a la realidad. No hay ningún híbrido que va a estar más o menos perjudicado por donde está ubicado en el lote. Creo que es un punto muy importante. Y un punto muy importante también es que normalmente casi todas las empresas participan en los ensayos y vienen a presentar sus productos cuando hacemos las recorridas. Es muy importante porque presentar el producto sabiendo que esté bien o mal, la empresa tiene total confianza con la institución como para saber que lo que estamos haciendo está bien hecho. Muy bien, y hoy hablábamos de la reducción de aranceles en China, que está estimulando la producción forestal de la República Argentina. Esta nueva normativa del país asiático aplica reducciones adicionales de arancel para varios productos de madera y además prorroga la mayoría de las reducciones temporales definidas para el año 2020. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación detalló que el Ministerio de Finanzas de la República China dispuso nuevos aranceles aduaneros de importación
para productos de la madera con reducciones de hasta el 4%. La decisión está orientada a reducir los precios y estimular el gasto del consumidor final sobre productos de consumo y algunas materias primas para su elaboración, de las cuales 134 corresponden a productos agroindustriales sobre los que China cuenta con escasa producción o es un importador neto. Algunos de los productos forestales destacados por la medida son el carbón vegetal, excepto el de bambú, la lana y harina de madera, hojas de madera para chapado y contrachapado, entre muchos otros productos. Vamos a hablar del tiempo que nos depara entonces para las próximas horas, con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí nos indica que mañana, viernes, continuarán las lluvias en forma de tormentas aisladas, con algunos mejoramientos temporarios, con una mínima de 21 grados y una máxima de 26. El sábado, similar situación, la misma característica del día viernes, con algunas tormentas aisladas, con mejoramientos temporarios, con una mínima de 21 grados, una máxima de 26. Y el domingo continúan las lluvias a lo largo de toda la jornada, con mínima de 20 grados, una máxima de 27. Punto final para esta edición de Chacra TV Noticias. Les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación habitual. Por mi parte, nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien. Chau, chau.